Casi tres décadas después de que el organismo rector del fútbol mundial le otorgara la licencia de su nombre a un fabricante de videojuegos en Vancouver que buscaba expandir sus productos, han comenzado los conflictos. Luego de que la serie FIFA naciera en el año de 1993, el título deportivo se convirtió más en un fenómeno cultural que en un videojuego, ya que para millones de personas el nombre de FIFA no representa al fútbol actual, sino más bien es una palabra clave para una serie de videojuegos de una popularidad enorme que se ha vuelto un elemento habitual en la vida de muchos gamers. A lo largo de las dos últimas décadas, las ventas del videojuego han superado los 20.000 millones de dólares. Sin embargo, el organismo que representa al fútbol mundial también ha recibido su porción del pastel, y es que el acuerdo de licencia entre EA y la FIFA ha crecido tanto que se ha vuelto el contrato comercial más valioso para la institución que gobierna las federaciones de fútbol. No obstante, todo esto podría cambiar a partir del año siguiente, ya que después de dos años de conversaciones para renovar el contrato que le permite a Electronic Arts, por medio de su división de deportes, usar el nombre de la organización, no existe un acuerdo, de modo que la probabilidad de una ruptura permanente después de la Copa del Mundo del próximo año en Qatar es prácticamente un hecho. La disputa entre ambas instituciones tiene que ver con lo económico, debido a que la FIFA busca más del doble de dinero de lo que actualmente recibe. El presidente del organismo, Gianni Infantino, quiere aumentar la cifra a más de 1.000 millones de dólares por cada ciclo mundialista de 4 años. Esta situación no ha caído nada bien en el seno de la editora canadiense. Lo peor de todo es que la disputa no solo involucra dinero, las conversaciones también se han estancado porque EA y la FIFA no llegan a un acuerdo en torno al contenido de los derechos exclusivos para la empresa de videojuegos. La FIFA quiere limitar la exclusividad de EA a los parámetros reducidos que se pueden usar en un partido de fútbol. Es decir, FIFA quiere ligar su marca a más de una desarrolladora y no solo a EA, como venía siendo habitual desde 1993. La FIFA emitió un comunicado en el cual menciona que está considerando realizar cambios en el panorama virtual, buscando obtener un nuevo posicionamiento comercial en la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos. De hecho, recientemente han lanzado su marca FIFA E, bajo la cual organizarán las competiciones y los torneos relacionados a FIFA 22, que apunta a ser la última entrega desarrollada en exclusiva por EA. Hay que tener en cuenta que de cara a la próxima temporada, en las fechas de salida del posible FIFA 23, estaremos a poco menos de 2 meses del inicio del Mundial de Qatar, así que este torneo será aprovechado al máximo por el organismo internacional para hacer públicas sus intenciones en lo que se refiere a los deportes electrónicos. Por su parte, EA anunció que renovó su acuerdo de colaboración con la FIFA Pro para seguir ofreciéndole a sus usuarios la mejor experiencia futbolística en un videojuego. El acuerdo con la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales, que da cobertura a miles de jugadores, ha servido también para recordar a los usuarios que FIFA 22 es el único videojuego en el que se puede jugar la Liga de Campeones, la Copa Libertadores, la Premier League, la Bundesliga o la Liga Santander. Por lo tanto, EA sigue reforzando su posicionamiento a nivel de licencias para demostrar que tal vez no necesita mantener el nombre de FIFA en su saga futbolística. El acuerdo con FIFPro nos ha recordado a muchos de nosotros el episodio que se vivió hace menos de un año entre la desarrolladora y Zlatan Ibrahimovic, debido a que en diciembre del año pasado el delantero sueco criticó que se usara su imagen en el simulador porque son derechos basados en la imagen individual de cada futbolista. Esta historia comenzó cuando el jugador del Milan preguntó a través de Twitter quién le había dado permiso a EA de usar su cara y nombre en el juego deportivo. Sin embargo, la casa de software le respondió al sueco que la FIFPro es el organismo que representa a todos los jugadores del mundo y como tal siempre realizan acuerdos que beneficien a los jugadores y a sus diferentes sindicatos. A esto hay que añadirle que hace unos meses EA anunció acuerdos de colaboración con el AC Milan y el Inter de Milán para usar sus jugadores, equipaciones e incluso el estadio Giuseppe Meazza, poniendo fin a la polémica que había desatado el histórico centro delantero. Así que con todos los escándalos que ha sufrido EA en los últimos años, es probable que haya una decisión a finales de año. Aún así, los directivos de la compañía ya están planeando un futuro post-FIFA, ya que en caso de que no puedan seguir utilizando el nombre de FIFA en sus videojuegos, han registrado la marca EA Sports FC en la Unión Europea y Reino Unido.
De acuerdo con los detalles de registro, la compañía de videojuegos llevó a cabo el proceso hace unos días, anticipándose a una negativa de la FIFA para seguir con la relación. Ahora bien, en caso de que los juegos de fútbol de Electronic Arts pasen a llamarse EA Sports FC, no debe existir ningún tipo de preocupación, pues todo el contenido que tiene hasta el momento la franquicia en cuanto a licencias y jugadores se obtiene con acuerdos particulares y no con la FIFA, por lo que solo estaríamos hablando de un cambio de nombre y ciertos detalles de marca, pero el juego y su contenido seguirían siendo el mismo. Hasta el momento no es posible definir si en los próximos años la franquicia se mantendrá como FIFA o será EA Sports FC. Sin embargo, es posible que eso suceda, pues es un hecho que el fútbol, como lo hemos conocido, está sufriendo un enorme cambio tras la llegada de grandes grupos financieros que están rompiendo los moldes tradicionales en materia de modelos de negocio, y eso también puede modificar los acuerdos comerciales. De hecho, eso fue justo lo que le pasó a la marca Pro Evolution Soccer, que desapareció este año para convertirse en eFootball. Algo parecido podría ocurrir con la saga futbolística de Electronic Arts, ya que la editora canadiense admitió tras el lanzamiento de FIFA 22 que está considerando renombrar la marca. Eso sí, aunque la desarrolladora se viera forzada a renombrar una de las franquicias más populares de todos los tiempos, la posición en el mercado de EA sigue siendo abrumadora, ya que ha crecido a tal grado de tener casi el control total sobre los juegos de fútbol, gracias a sus acuerdos de licencia con organizaciones como la CONMEBOL y la UEFA, las cuales le permiten a la compañía usar en su videojuego los nombres oficiales de varios equipos reconocidos a nivel mundial. Debido a que su licencia con la FIFA le otorga tan solo el uso del nombre, el logotipo de la organización y los derechos de la Copa del Mundo, que es un campeonato que se realiza cada 4 años y dura tan solo un mes, el fabricante de videojuegos parece haber llegado a la conclusión de que perder la relación no sería el tipo de amenaza existencial que podría enfrentar si perdiera las licencias de otra popular franquicia deportiva, como lo es Madden NFL. Y es que a diferencia de la saga FIFA, el videojuego de la NFL se basa en solo 2 licencias clave, una con la National Football League y otra con el sindicato de jugadores de la liga profesional. El gran número de licencias que EA posee en el ámbito del fútbol significa que incluso si se viera obligada a cambiar el nombre de su simulador futbolístico, la comunidad de FIFA notaría pocos cambios en lo que respecta a la experiencia de juego. Sin embargo, toda ruptura tiene consecuencias, y es así como deben tomarlo ambas partes. A pesar de que la franquicia FIFA es rentable en un grado incalculable, ya que la mayoría de los años EA tan solo se dedica a hacer unos cuantos cambios a nivel jugable, la rentabilidad del juego ha crecido gracias a sus innovaciones, sobre todo en las que se han implementado para Ultimate Team. Y es que esta modalidad genera unas ganancias de hasta $1,200 millones. Por lo tanto, es esta nueva economía la que el equipo de EA contempla como parte de su estrategia de crecimiento. Incluso, también es el tipo de función que la FIFA prefiere aislar y tal vez vender en acuerdos lucrativos y por separado. Para la FIFA, una ruptura con EA significa la pérdida de ingresos de hasta 9 cifras y podría amenazar algunas de las innovaciones que propuso Gianni Infantino hace apenas unos meses. Por ejemplo, el actual presidente del organismo busca recaudar hasta $2,000 millones para financiar un nuevo mundial de clubes. Así que para encontrar esos nuevos ingresos, los directivos de la FIFA han estudiado la posibilidad de vender licencias a videojuegos y productos digitales que no estén relacionados con el fútbol. Por ejemplo, una sociedad con otra empresa como Epic Games, quien es el fabricante de la exitosa franquicia Fortnite, ampliaría el alcance de la FIFA, pero diluiría la exclusividad por la que EA paga una importante prima. Por suerte, a diferencia de lo que estamos acostumbrados con su principal competidor, el acuerdo con la FIFA es independiente de todas las demás asociaciones y licencias oficiales en el mundo del fútbol. Así que todo apunta a que tan solo veremos un cambio de marca y nombre en la franquicia. Eso sí, tristemente, aún no se sabe lo que realmente le depara a la saga FIFA en el futuro inmediato, debido a que EA ha dejado una gran incógnita para la entrega del próximo año, aunque lo más seguro es que EA Sports FC salga a la cancha a disputar el primer partido de una larga y agitada temporada. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima entrega.